Oye, quedándonos un poquito en Ferrari y en lo que venimos de Monza, venimos de ese podio de Carlos, acompañando a Verstappen y a Checo en la cuna de Ferrari, la actitud de Leclerc, cómo Frédéric Vasseur dejó que lucharan los dos pilotos hasta el final, incluso poniendo en riesgo que los dos terminasen fuera de pista. ¿Tú, Roldán, esperas? ¿Cómo lo diría? ¿A un Carlos más combativo o que después de lo que pasó en Italia se calle menos ante según qué actitudes del equipo? Porque cuando él estaba por detrás no han dejado luchar tanto. Sí, a mí me sorprende de Carlos Sainz, os lo he comentado varias veces, que es de cera. O sea, vienen mal dadas y tienen la misma cara y misma actitud que cuando vienen bien dadas. Es curioso. Y eso es un trabajo muy intenso y una personalidad particular y un entorno que es así también, ¿no? Como su padre Carlos Sainz. Y yo no veo un cambio de actitud de Carlos, porque en Monza, la actitud de Monza de Carlos fue, vale. Ah, perfecto, que peleamos, peleemos, vale, no tengo ningún problema. Y el stop inventing cuando ganó en Silverstone, ahí lo tenía. O sea que hay momentos determinados en el que Carlos saca esa rabia que tiene, esa calidad también, y dice, mira, que tampoco es todo sí, ¿no? Por tanto, yo no veo un cambio de actitud importante de Carlos, sí que lo veo de Ferrari, porque si ahora mismo es a la inversa y le dicen a Carlos, not fight, no pueden decirlo ahora mismo, ¿no? Por Claro. tanto, yo sí que veo que en la quali la probabilidad es más alta para Leclerc, bajo mi punto de vista en Singapur, de que esté por delante. En carrera yo creo que Carlos rinde siempre bien y yo creo aquí también. Y van a pelear. Yo creo que van a pelear, porque el equipo les va a dejar. Dale, Pablo. ¿Tú te acuerdas, Roldán, Singapur 2017, el carrerón que se marca Carlos con el Toro Rosso? Que Sí. quedó cuarto. O sea, esta es una Sí, señor. pista que se le da muy bien a Carlos. Es verdad que en clasificación Leclerc siempre tiene un medio puntito más, pero en carrera no hay que descartar a Carlos Sainz. Y respecto a lo que tú dices de que Ferrari ahora no puede desdecirse, yo creo que sí, que si necesitan desdecirse, se van a desdecir. ¿Te imaginas Ya que retorcerán la realidad de alguna forma para que encaje con el os discurso del imagináis, momento. Pablo Roldán, que solo un gran premio después de lo que pasó en Italia, lo que pasó en Monza, el propio Frédéric Vasseur que dio, creo que explicaciones en todas y cada una de las televisiones con derechos y medios con derechos de la Fórmula 1, también medios italianos, de por qué esta vez se les había dejado luchar tan solo una carrera después se lleve a sí mismo la contraria. Yo en el mundo de la Fórmula 1 y en el mundo del deporte y de la alta competición ya me lo creo todo, ¿no? Pero sería como un poco, no sé, cantaría bastante. Heavy. Aquí no hay memoria. Yo creo que no lo van a hacer. O sea, yo creo que les van a dejar pelear. Porque además ha pasado una cosa en Italia. Y es que parece que se han dado cuenta alguno que Carlos es un crack. Parece que se han dado cuenta en Monza. Han Y tardado un la. poquito, ¿eh? Alguna Les ha tardado en costado, ¿eh? Italia. Alguna ha tardado. Pero Ferrari hace mucho caso a la opinión pública del Tifosi, ¿eh? Y a la Gaceta del Sport, a los medios de comunicación. Les le hace caso, no es Red Bull, no es Mercedes que hace menos o otros equipos. Y ahora mismo entendería mal, una parte relevante de la afición de Ferrari entendería mal que si pronto se da ese caso a la inversa de Monza, no les dejaran pelear. Yo confío, todo es posible, pero confío en ese supuesto de que el carro esté por detrás del Leclerc, les dejarán pelear. Mal sitio para pelear, Singapur, porque a la Sí, bueno, mínima puedes pelear el muro está y al lado. pelearte también con el muro, quiero decir que. Sí. Además, Y el muro hay gana. dos curvas bastante chungas, ¿no? Que son la 8 y la 13, que ahí como metas el coche un centímetro más por donde no es, te estampas. De hecho, el año pasado hubo 6 abandonos, precisamente por eso, por toques contra el muro y bueno, se la pegó Hamilton, Verstappen también se fue largo y no se la dio de milagro. Es decir, va a ser una carrera larga y con mucha tensión para los pilotos. Roldán lo sabrá muy bien, no solo en lo mental, sino también en lo físico, porque las condiciones de ahí de Singapur son bestiales. La humedad roza el 80%, he visto el tiempo, va a hacer 30 grados, está la amenaza de la tormenta. Es decir, también hay que jugar con el clima, ¿no? Que eso influye muchísimo en las carreras.